Así es, amigos. Les voy a comentar esta historia de hace muchos años, muchos años. Vamos a volver a 20 años atrás. Si no es que 23 años atrás, así es. Yo, Rosalba Chido, trabajaba en una tienda de muchos departamentos, de donde se vendía ropa. Se vendía ropa para jóvenes, era una cafetería, era una marqueta donde se vendía comida, tenían farmacia, vendían joyas, era una tienda así. Pues yo era muy jovencita, muy jovencita. Cuando paraba el trabajo a cierto nivel, de que no venían muchas personas, no había mucha venta, nos reuníamos todas las personas de los departamentos. Y ahí también estaba la dueña. La dueña, ahí estaba la dueña. Se comentaban muchos mitos sobre esa dueña. Esa señora se llamaba Sara, o si no es que se llama, no sé. De esta historia ya son muchos años, de 20 a 23 años o más, no sé. No recuerdo bien el tiempo, pero son muchos años. Pues se juntaba una joven que se llamaba Connie. Era alta, no muy alta, alta, un tamaño normal. Pelo chiquito, chiquito, chinito. Usaba lentes como yo. Otra joven que se llamaba Mari. Alta, blanca, con el pelo lacio hasta aquí. Siempre se hacía un chonguito para que se den idea. Estaba la secretaria, una mujer como de unos 30 años o 32. Igual muy arreglada, muy humilde, muy bellas todas esas mujeres. El joven, para que se imaginen ustedes, era un jovencito blanco con el pelo chino, negro, negro, negro. Era el que atendía a todos los departamentos llevando cosas. Pues ahí en el momento, nos juntábamos el grupo de todas las jóvenes de ahí del departamento y también estaba Coco, la señora de la cafetería, la encargada de ahí. Pues ya empezábamos a contar las historias, ¿verdad? Cada una contaba sus historias. Una contaba que en su casa habían muchas cosas paranormales. Otra joven comentaba que miraban cosas, sombras en su casa. Otra joven comentaba que su mamá les comentaba, o su papá, o sus abuelos. Empezábamos a narrar todas las vivencias de nuestras familias, todas las cosas paranormales que nos pasaban. Y también contaban mucho de la dueña de ahí, que se había hecho rica, muy, muy rica la dueña de ese negocio grande, que era nuestra patrona, la dueña de todo, doña Sara. Pues comentaban que ella no era muy, 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 muy pobre. Doña Sara, pues todas decían, ¿verdad? Era una señora que vendía pedacitos de tela en las placitas, en los suamis, doña Sara. Pues ya todas nos poníamos, ¿verdad? Porque ella se iba, llegaba temprano, como ya era muy anciana, llegaba temprano y se iba temprano en la tarde. Ya a la hora de cerrar, pues ya no estaba ella. Y ya, como les comento, pues empezaban a contar, no, pues que doña Sara era bien pobre, que doña Sara era una señora que vendía puros pedacitos de corte de tela y que era muy, muy pobre, muy, muy pobre. Pero a esa señora le gustaba hacer conjuros y cosas del más allá, conjuros muy fuertes, ¿verdad? Pues tenía un hijo que era licenciado, un licenciado. ¿Y de dónde había salido si era una mujer muy, muy pobre? Antes de tener ese negocio tan grande donde estábamos todas empleadas. Pues ya, una comentaba una cosa, otra otra. Pues dicen, ¿de dónde si nunca tuvo ni marido doña Sara? No tenía marido. Pues ahí todas volteábamos a ver los departamentos, que no nos fueran a ver, pues, el hijo de doña Sara, ¿verdad? Porque él se subía a sus oficinas. Ya pasó así. Ya Connie nos empieza a narrar. Dice, pues, según dicen que doña Sara hacía conjuros y cosas muy fuertes, paranormales del más allá, que ella nunca se conformó con ser una mujer tan pobre.
Entonces, que fue con un hechicero, con un brujo de bajo astral, eso decía Connie, porque era la que tenía más tiempo y más años trabajando en esa empresa, en esa compañía, en ese negocio, como tú le digas, en tu país. Así es, y así es, y así ha sido. Entonces ella comentaba eso, que la señora era muy pobre, pero le gustaba mucho hacer conjuros, cosas del más allá. Era una mujer muy dura, eso sí, era muy dura con los empleados, con quien fuera. Era mujer, una mujer anciana que andaba con su ropa estilo de gente humilde. Tenía mucho dinero, pero su ropaje era una persona que andaba con sus vestidos estilo clásicos, antiguos. Y pues toda se da, una mujer con su pelo todo lleno de canas, pedazos negros, así. Pero muy, muy dura esa señora. Con todas las trabajadoras era muy, muy dura. Pues no entendíamos el por qué nos trataba a todas las trabajadoras muy, muy mal. Y ya como estaba comentando Connie, dice, pues cuentan de que la señora iba con los conjuros, iba a hacer hechicería, brujería. Pues había encontrado una persona que era bruja que le había dicho, tienes que cederme tu sangre. Eso contaban. Y todas nos quedábamos pues frías, ¿verdad? Estábamos muy jovencitas en esos años atrás. Miramos a la secretaria, era muy buena gente, pues humilde, trabajadora como nosotros, y todas nada más pues nos volteábamos a mirar. Pues ese brujo, ese hechicero le dijo, ocupo tu sangre y te voy a hacer una mujer muy, muy rica, muy, muy rica, muy rica. Eso cuenta. Y se cuenta y se sigue contando. Llegó el momento donde un día, pues ya de lo que había hecho, había cedido su sangre el hechicero, habían hecho una nota, no entendemos para qué. Pues como les digo, imagínense ese grupo de jovencillas y a doña Sara. Y pues todas nos quedábamos, y siempre cuando pasaba ese turno de que había muy poca gente, ya todas nos reuníamos ahí, ¿verdad? Éramos personas jóvenes, muy trabajadoras, muy, muy contentas, muy felices, eso sí. Y nos sigue comentando Connie, dice, y también lo que no saben, que a doña Sara le gustaba mucho jugar a las cosas con juguetes de bajo astral, ¿verdad? Ustedes saben cuál, la cuija, sí. Le gustaba mucho jugar. Y todas esas cosas, pues ya llegó el momento que, según comentan, que doña Sara siempre estaba vendiendo sus cortes de ropa. Muy pobre la señora, muy así, pero como había cedido su sangre a ese brujo, a ese hechicero, de repente, mucha gente dice también que andaba también en las partes donde, pues, para recoger, donde se podía comida, donde la podían ayudar, ¿verdad? Y según dicen que un día llegó el momento donde ella andaba, donde habían, pues así, amigos, basurero, así. Se oye feo, pero así, como que llegó a un basurero que el hechicero le había dicho, le había comentado. Y ella andaba ahí buscando algo, porque el hechicero ya le había dicho que tenía que ir a buscar ahí lo que se le iba a dar de regalo por haber cedido su sangre. De repente, comenta Connie que de repente, pues, miró un corte de tela muy raro, muy apestoso, muy oloroso, muy feo. Eso cuentan. Y lo cuenta todavía Connie, que llegó y encontró muchas joyas, mucho dinero, que era mucho dinero y muchas joyas, mucho centenario, muchas monedas de oro. Eso sí cuentan, pues era una mujer muy, muy rica. No entendían el por qué, pues, si no sabía leer ni escribir. ¿Y de dónde había salido su hijo que era licenciado? Pues, ¿de dónde? Pues eran esos mitos, esa verdad. Pero era una mujer muy infame, muy mala con sus trabajadoras. Les levantaba falsos. Si las miraba, como había marqueta, tienda, comida, pues las trabajadoras teníamos que llegar
a las 7 en punto de la mañana, abrir el negocio, tocar aquí en su departamento, acomodar todo. Y ella siempre andaba chequeando de que nadie comiera nada, ni siquiera un vaso de agua les daba esa mujer. Así es. Era una mujer muy, muy dura. Muy dura, muy levantafalsos, muy malvada. Así fue. Había una jovencita que le hizo mucho daño ahí. Y también había ahí una trabajadora que era hija de un doctor. Pues doña Sara no soportaba que esa joven era hija de un doctor. La trataba bien mal y la humillaba. Pues aunque era hija de un doctor, no importaba, simplemente ya la joven tenía que trabajar. Así es, amigos. Y doña Sara hacía conjuros, eso contaban mucho, conjuros, cosas malas para obtener toda la riqueza y todo lo que tuvo ella. Y esos fueron verdades que sucedieron y se platicaban siempre, siempre en ese negocio. Y cuando llegaba, llegaba revisando todo y siempre la sentías atrás de ti. Era algo raro, algo paranormal esa señora Sara. Llegó el momento de que Connie nos dice, no, dice, subí para arriba, porque arriba tenían los lugares especiales donde la señora estaba. Dice que encontraba los juguetes. Ya sabes cuál es la cuija. Los encontraban arriba. Y ella decía que ella sí le daba miedo a Connie, pues Connie era la que, según esa señora, le tenía mucha confianza a ella y le dejaba entrar donde nadie de nosotros podíamos entrar. Pues Connie entraba. Y ella dice que le dio mucha tentación a Connie. Dijo, ahorita es cuando. Pues si la señora que no sabe leer y escribir, yo que fui a la escuela, ¿qué no me darán? Entonces dice que empezó a mover, ahí la cuija, empezó a moverla y que le empieza a hablar. Y le empieza a hablar y le empieza a hablar y nos empezó ella a comentar a todos, pues a todos nos daba escalofrío. Sentíamos la piel de gallina, una cosa que tú no te puedes imaginar, se sentía. Y todas nada más pelábamos los ojos de lo que nos contaba. Dice, pues a mí me dio mucha tentación por los mitos de que la patrona es bien millonaria por todo lo que ha hecho. Y Connie, pues, la tentación empezó a jugar, y le pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer de grande? Y que la empezaba a maltratar la cuija. La empezaba a maltratar a puras cosas horribles, diabólicas, subliminales. Así es, amigos, fue historia verdadera, única, de doña Sara, que se hizo rica por medio de ver cedido su sangre. Era una mujer muy dura, muy levantafalsos, muy subliminal. Así es. Es una historia que tú lo puedes contar cuando estás en tus trabajos, cómo se reúnen las personas a contar todo lo que le pasa paranormal a las personas. Yo les tengo sorpresas. Muchas sorpresas, pero son verdaderas. No es mentira. Sigue el negocio en grande. Doña Sara sigue multimillonaria. Sus descendencias fueron muy duras. Personas muy déspotas, trataban muy mal a los trabajadores. Había un jovencito, un bisnieto de ella. Un nieto. Trataba muy mal a las trabajadoras, igual que ella. Eran muy duros. A veces cuando las personas son pobres y se vuelven ricos, no saben cómo manejar. Más cuando andas en las cosas prohibidas de la maldad. Así es, amigos. Es historia verdadera de Rosalba Chido. Todas nos parábamos a comentar ese negocio. Está arriba, arriba, arriba. Es un dineral. Son multimillonarios. Y siguen. Pero dicen, Connie, que fue por eso. Y eran mitos, y todo se sigue comentando esa historia de esa mujer que tenía un hijo licenciado, era muy pobre y de repente encontró tanto oro, tanto dinero en un basurero. Oro. Pero el hechicero ya le había dicho, dame tu sangre y te vamos a dar esto.
Todo tiene un precio en la vida, amigos. Hablando Chido con Rosalba, suscríbete a mi canal, dame like. Mis historias son verdaderas y únicas, sin meter lo que no es. Así es. Así es, amigos.